situación geográfica de Melilla hace que la fauna de la ciudad sea única en España. Sin embargo, al ser un lugar tan pequeño, la interacción de dicha fauna con el ser humano es más habitual, y eso no siempre es positivo, explica Francisco Pérez de SEO BirdLife. Melilla es una ciudad muy pequeña, tenemos una periferia, tenemos una zona donde sí que tenemos una fauna, además una fauna bastante peculiar, bastante interesante por la zona que está Melilla, en el norte de África. Sí que es cierto que al ser tan pequeña no es raro que esa fauna, ya sea porque es urbana en sí o ya sea porque por cualquier circunstancia termine en pleno casco urbano. Entonces ahí se enfrenta a bastante problema antrópico, es decir, problemas que vienen de origen humano. Muchas veces pues esas nidificaciones terminan cayendo, pollos que saltan del nido antes de tiempo, aves también que chocan con vidriera. Es muy normal en algún edificio de la ciudad encontrarse pues, un reguero de aves cerca de la zona de ventanales porque se han chocado y demás. Además de inconvenientes con los pequeños mamíferos que tenemos como el erizo o reptiles como la tortuga mora, que lo mismo, muchas veces terminan en zona urbana. Y la gente pues al final interactúa con ellos más de lo que debiera, con los problemas que eso conlleva. Y no siempre es legal recoger animales. Muchas veces por desconocimiento los animales se cogen. Ahí tenemos una gran mentalidad intervencionista aquí en Melilla. Si vemos una tortuga mora, por ejemplo, nuestra primera intención es cogerla, meterla en una caja y ponerle lechuga y tomate. Eso lo hemos hecho todo, lo he hecho yo también de pequeño. Lo que pasa es que después va viendo que las circunstancias son diferentes y las tortugas se vienen adscritas a un plan CITES de protección. Y aparte de que es completamente ilegal cogerla, la tenencia, el transporte de las tortugas, estamos haciendo un flaco favor a la especie en la ciudad. Quedan muy pocos ejemplares, cada vez tienen más problemas para moverse, para que las poblaciones estén conectadas, para reproducirse, y si nosotros las cogemos, pues al final lo que estamos haciendo es un detrimento a nuestro propio patrimonio natural. Lo mismo pasa con erizos y otros animales, que son sencillos de capturar y mucha gente los coge para alimentar el mascotismo. ¿Y qué solución hay para estos animales? La solución es que Melilla cuente con un centro especializado, un CREA, Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que se centre precisamente en cuando las personas encuentren un animal en cualquier circunstancia que esté herido, que esté perdido, que tenga un lugar donde llevarlo, un lugar que esté preparado, que tenga tanto las condiciones adecuadas como el personal necesario para tratarlo. Todas las provincias de España tienen uno, en mayor o menor medida. Melilla es la única que no. Por ahora, Pérez y un grupo de voluntarios se están haciendo cargo ellos mismos de las aves que se encuentran mal heridas o polluelos que caen al suelo. No tienes dónde llevarlo, tienes dos opciones. Tres, la primera sería dejarlo ahí, que muera. La segunda sería intentar sacarlo adelante. Muchas veces, por mucho que queramos, no tenemos los medios adecuados. Y la tercera sería buscar a alguien, en este caso a mí, que soy aquí en Melilla, junto con un grupo de voluntarios, los que estamos intentando sacar con nuestro propio dinero y muchas veces de forma legal, por no decir ilegal, animales adelante, por no dejarlos tirados en la calle. Pérez subrayó que el cuidado de estos animales es responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente. O sea, es su fauna, es su patrimonio natural. Ellos tienen la obligación de velar por su seguridad. Entonces, que de momento no es un centro de recuperación, se han puesto proyectos, yo he participado en el proyecto del centro de recuperación, se habló de que tenía que ser algo urgente, independientemente de que luego se fuera ampliando, teníamos medianamente la instalación y demás, y que ahora se haya trasladado hasta 2022, pues me parece que den una solución hasta 2022 que se va a hacer con los animales. Y es que hay animales que han acabado muriendo porque hay ciudadanos que, aún teniendo buena voluntad, no tienen los conocimientos necesarios para cuidarlos. Por ello, insiste en la importancia de este centro. Nosotros presentamos un proyecto, además un proyecto que estaba muy bien basado, porque no solamente se hacía cargo del centro de recuperación como tal, del rescate de animales y de tenerlo en las mejores medidas y las mejores formas, sino que además le daba una función científica al centro de recuperación. Se iba a sacar una serie de estadísticas, se iban a anillar y tomar datos biométricos de los animales, lo que iba a permitir, aparte de estudiar más detenidamente la fauna de aquí, sacar anualmente una estadística de qué animales sufren problemas y qué tipo de problemas. Asegura que no es el primer proyecto que presenta Medio Ambiente y no sale adelante. Me llevo dedicando los últimos dos años a presentar proyectos muchas veces sin ningún tipo de presupuesto, es decir, que no pretendemos cobrar de la consejería. De hecho, firmamos un convenio sin presupuesto asignado. Para hacer cosas no se ha hecho absolutamente nada. Nosotros vemos a la consejería salir día tras día a inaugurar calles, a inaugurar parques sin árboles, pero no la vemos nunca hacer ningún tipo de acción medioambiental.
nada. Este gobierno que iba a cambiar, que nos abrió las puertas de la Consejería de Medio Ambiente, cosa que yo agradezco, pero nos la abrió pues para invitarnos a un café, para que nos conozcamos y para que nos saludemos, y fantástico. Somos muy amigos, pero no se hace absolutamente nada por el medio ambiente. Me gustaría que alguien intentara recordar algo en los últimos 2 años que la Consejería de Medio Ambiente haya hecho por el medio ambiente, que no sea inaugurar una calle, que yo pensaba que eso era infraestructura, que no sea inaugurar un parque o que no sea poner cemento. Pérez cree que está en riesgo el patrimonio natural de Melilla. Nuestro patrimonio natural, en muchos aspectos, es lo que pone a Melilla en el mapa. Si nosotros perdemos eso, pues al final lo que estamos haciendo es debilitar cada vez más la imagen de Melilla, debilitar cada vez más el patrimonio de Melilla. Dentro de nada, aquí no va a quedar, pues eso, parques sin árboles, edificio ultramoderno o descampado, y espero que inauguren algún supermercado nuevo para que la gente pueda ir a entretenerse, porque es lo único que nos queda en Melilla.